Or this one of them, when I finish with the looper, out with the solo. La Comisión de Cultura del Colegio de la Abogacía de Vizcaya es un grupo de gente entusiasmada por el mundo de la cultura en sus distintas manifestaciones artísticas, desde pintura, literatura, música, cine, teatro, y que tenían una inquietud por, de alguna manera, dar a conocer este tipo de expresiones artísticas y que con el amparo de la Junta del Colegio se juntaron y poco a poco han ido organizando eventos, distintos eventos artísticos enfocados a la ciudadanía, o sea, abiertos al público de Bilbao, de Vizcaya y todo el que se quiera acercar. Apasionados de distintas ramas del arte, que un día, pues digamos, recibimos el encargo, entre comillas, de abrir el edificio y la institución al Circuito Cultural de Vizcaya. Comenzamos con las exposiciones de pintura. Después se fueron creando ya espacios para organizar conciertos de música, de pop, rock, un ciclo de jazz, se creó también el ciclo de cine, los talleres literarios, un otoño literario que llamamos, en el que se realizan diferentes charlas con autores, los lunes de lectura, en los que dos actores dramatizan textos de libros que previamente el grupo de personas que asiste a estos talleres elige y bueno, todas las manifestaciones culturales puntuales que se vayan desarrollando, porque a veces también tratamos temas como gastronomía y demás. El producto estrella, desde luego, era, sin duda alguna, era y es, entiendo yo, el de los conciertos. En un principio fueron conciertos de pop rock, después esto ya fue tomando más, bueno, fue creciendo el monstruo, en el buen sentido de la palabra. Ahora, por ejemplo, también se hacen ciclos de jazz. Pero desde luego, vamos a decir, el éxito rotundo se ha tenido desde siempre con la organización de conciertos. No hay una programación con demasiada anticipación, porque a veces pues nos surgen oportunidades y con muy poco tiempo de anticipación pues las decidimos programarlas y hacerlas. Los otros ciclos, digamos, o las otras manifestaciones están más estructuradas. Los conciertos de música pop rock sí que es cierto que algunos se preparan con cierto tiempo de anticipación, porque a lo mejor el grupo o el artista tiene una gira programada y sabemos con anticipación pues que van a poder estar aquí. Y otros son más a salto de mata, bien porque nosotros nos aproximamos al grupo o al artista, o bien porque ellos con poco tiempo pues te avisan de que van a estar por la zona y cuadramos las agendas y se puede hacer. One more out on the other side. One more out on the other side. The Cupid's bow is broken, someone mend it for him. You know his arrows are blunt, they don't hurt, they only sting. This is a low point in Cupid's career. Every heart is broken, and only that much is clear. Our rain falling down in fluorescent flames. Blind love never seems to see that stream start bending. Though the ending is so clear and real, love can see only what it feels. But if I live to 99, I'll never know a sweeter time. I will recall your reckless grace, your fearless face, and how that sunlight shone. Driving into the unknown.
Yo creo que el principal hito no es nuestro, sino que es algo que se nos ha dicho de fuera, ¿no? Y no solamente una vez, sino varias, que es que realmente la programación musical que ofrecemos aquí es muy superior en calidad a la que están ofreciendo otros promotores en Vizcaya. Eso creo que es un reconocimiento muy grande, porque viene de gente que es realmente aficionada a la música y que va habitualmente a conciertos y sabe que lo que aquí ofrecemos siempre es de delicatessen para arriba, ¿no? Creo que desde que comenzamos a hacerlos, que fue hace ya casi 11 años, pues el haber podido presentar de manera gratuita, abierto a cualquiera, casi 80 conciertos de músicos y bandas locales, nacionales e internacionales, pues creo que no hay muchos sitios en Bilbao o en Vizcaya que puedan haber ofrecido eso, de esa manera, gratuita. For so many years I've forgotten about it. For so many years I left this picture in a book. Pues hombre, yo he conocido a muchos de mis ídolos aquí. Y claro, cuando dices conocer, es conocer de verdad, porque a veces pues, les hemos ido a recoger al aeropuerto, hemos convivido con ellos durante 12 horas y hemos visto también su agradecimiento, ¿no? Estoy hablando de Pepe Sloan, por supuesto, estoy hablando de gente a lo mejor más pequeña, pero a la que yo he escuchado toda mi vida, Reles Eric, Johan Asserton, el francés. Dentro de los casi 80 conciertos y grupos y artistas que han pasado por aquí, hay un abanico bastante grande estilístico. Que igual para es cierto que ha habido más de un tipo de estilo de música, de un, es posible. Referente tampoco creo que sea, aunque sí que es cierto que luego te das cuenta que hay gente que te escribe y contacta con el colegio porque han visto o saben que ha tocado ahí determinado grupo o artista. Reflected on its satellite. Has death affected you, your appetite? Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que estábamos creando un pequeño legado que pensábamos que a lo mejor pues iba a quedar ahí en el recuerdo de las personas que en esos momentos pues vieron los conciertos. Y pensamos, nos surgió la inquietud o la idea de poder documentar de alguna manera para la posteridad, digamos, y sin ningún tipo de pretensión, pero sí por dejar documentado lo que aquí ha ido ocurriendo. Y pensamos en ideas de cómo podíamos eso de alguna manera pues documentarlo. Y a través de pues estos chicos de Chubascos, desde hace ya casi 5 o 6 años, venimos colaborando con ellos y están haciendo un trabajo magnífico de documentación pues de prácticamente todos los conciertos o casi todos los conciertos que hemos hecho en los últimos 5 o 6 años. Sin saber a dónde vas. ¿A dónde vas? No lo sé. ¿A dónde vas? Es a través de amistades y bueno, y lo que han facilitado también estas cosas, que es lo bueno que tienen, ¿no? Las redes sociales, internet, el poder acceder a esa información y el poder contactar de una manera muy rápida y muy directa con gente que al final te das cuenta que son que también les mueve las mismas motivaciones que a ti, que es la pasión por lo que hacen. Y al final, cuando ven que alguien les está ofreciendo algo desde ese mismo punto de vista, pues la cosa surge, va rodada. Lo que hay detrás de todo esto es la pasión. O sea, hemos traído a muchísimos músicos que queríamos ver porque nos gustaban y no habíamos tenido ocasión. Y hemos hecho lo que ha sido necesario en cada momento para conseguirlo. A veces es sencillo y otras veces pues es más complejo, más laborioso, ¿no? Desde luego, la piedra angular es la pasión. Todos, absolutamente todos los artistas que se han traído es gente que de 0 a 10 nos gusta
de 9 para arriba. Sin eso, pues es que no tendría ningún tipo de sentido, porque sin pasión, pues en algo sobre todo que es una labor absolutamente altruista, pues sería completamente absurdo tener este tinglao montado si encima no te gustara lo que traes. Luego ha habido otros momentos puntuales, pues con determinados, en determinados conciertos, que como dicen algunos amigos míos, ¿no? Pues te ponen los pelos de punta. Eso ha habido bastantes. Time was always on our side. We could tame the night. We could race the wind. Now there's no time to catch up. Things are so messed up in this place we're in. And I'm gonna miss the end of the world when my bed is. Otro de los conciertos que, bueno, a mí me tocó de, bueno, que me toca de fondo y forma, como diríamos en la práctica jurídica, es el concierto de Eric Boix. Ese me pareció también fabuloso. Recuerdo de verle a él antes del concierto muy, muy frágil, tremendamente frágil, dar el concierto y transformarse y después enterarte unos meses después, cuando ya le había vuelto a Estados Unidos, que había fallecido de esa manera tan trágica, ¿no? De un ataque al corazón. Y recuerdas cuando tocaba esa canción y habías estado con él, hablando con él. Y para mí ese fue un momento que guardaré siempre. Siempre. Cause you knew you'd find me waiting there.
ha sido, me parece que es un orgullo, bueno, que nos llevaremos a la tumba directamente el haber traído a gente pues como P.C. Sloan, auténtico mito, bueno, del pop rock de los años 60, de los primigenios, Jody Stephens, batería de Big Star. Tenerles, que simplemente se decaen las lágrimas de pensar que alguien como él haya podido estar en el Colegio de Abogados, pero es que ha habido tantos, Martin Newell, Peter Brunel, a mí el concierto, por ejemplo, de Daniel Whaley, que es alguien que me encanta, me pareció soberbio, incluso gente de aquí, Rafael Berrio, es que es inagotable la lista. Y que me es lo mismo que hoy o sea mañana. Salida indiferente hasta ayer. Yo que en el fondo he amado siempre la rutina de los días en serie. Dime tu amor mío, ¿cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? Para mí ha sido especialmente emotivo el concierto de Fantastic Fan, porque bueno, aparte que es que les adoro como personas y me parecen que hacen una música maravillosa. El de Salto, el de cualquiera de los de Luther Russell, bueno, es que para mí así. Y bueno, en el tema del jazz que, del que me ocupo yo, la verdad es que el concierto, el pedazo conciertazo de Noah Lur fue hace 2 años, fue espectacular. It's my morning, it's my morning. I'm don't understand. I can't hear you when you call because the strain takes me far away this morning. It's my morning, it's my morning, it's my morning. Chevrolet. Her dress was waving with the big oak tree. I've been easy is to ask you to stay. After a long time traveling in a narrow way, I still see visions of her in the trees. Well, winter's coming to this ruthless place. I can feel it coming in. Now when the days are over, sorrow gathers round my eyes. Well, now she's gone, and the sun will shine till the morning. El concierto, por ejemplo, del músico americano Matt Peucci es un ejemplo de cómo a veces pues, hacemos estas cosas, ¿no? Yo entonces me enteré a través de redes sociales que Matt Peucci estaba en Inglaterra y que iba a dar una actuación en un pequeño pub en Londres. Entonces, bueno, pues a través de redes sociales, como digo, contacté con él y le dije y le propuse, oye, mira, nosotros aquí tenemos
este lugar donde organizamos conciertos y pensamos que sería una buena ocasión, ya que estás en Europa, estás en Londres, a tiro de piedra y buena conexión con Bilbao, y podrías venir a tocar aquí. Entonces él me explicó pues, que efectivamente que estaba en Londres, que el concierto que daba era un poco una cosa especial porque él estaba de vacaciones con su mujer y su hijo en Europa, estaban un mes en Inglaterra, creo que iban a Francia también, y bueno, pues al final le convencí de que, bueno, pues de que si estaban de vacaciones, pues que podían visitar Bilbao, que podían pasar aquí un par de días, y accedió, y al final vino él con su mujer, con su hijo, dio un concierto en el colegio, visitaron el Guggenheim, visitaron a la parte vieja de Bilbao, el casco viejo, se quedaron encantadísimos, comieron muy bien y estuvieron aquí un par de días de vacaciones, y encima él dio un concierto pues, de un músico como Matt Peucci, que ha tocado con un grupo como Rain Parade y con otra gente como Crazy Horse, etcétera, pues haberle tenido aquí en el colegio, en lo que probablemente haya sido su única actuación en nuestro país, ¿eh? Pues es también otro pequeño gozo y otra pequeña satisfacción que queda en el haber personal y creo que de la gente que lo pudo presenciar. Pero así es muchas veces como surgen estas cosas, por el contacto personal y porque da la casualidad de que a lo mejor, pues bueno, pues están por la zona los músicos y les cuadra. It's beautiful. Yeah. I know it's all for the athletic, but good luck to Bilbao. Goodbye, my friend, my pint-sized friend. You fought so well, and you will again. Beside the church in Nogales town, the federales cut you down. Yes, they did. Adios, half soldier. You are getting old, but I am always older. And the bullets fly, adios, half-soldier. You fought so well, did I deserve it? To all your wounds somehow, so impervious. The time has come, the time has passed. Don't need you now, you're free at last. Yes, you are, adios, half-soldier. You're getting old, I am always older. I won't see you die, adios, half soldier. You are getting old, but I am always older. And the bullets fly, adios, half soldier. Me, you're twice the man that I'll ever be. Yes, you are. Adios, half soldier. Your legs for you, just two for me. You're twice the man that I'll ever be. Yes, you are. Adios, half soldier. Yes, you are. Adios, half soldier.